Ana Gabriela, muy buenas tardes. Adelante. Estamos en la misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y vamos a conversar de inmediato con el embajador Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela en Washington. Embajador, quisiéramos que nos aclarara cuál fue la situación que se presentó en el acto masivo donde estaba el presidente Hugo Chávez hace en horas de la mañana en Harlem. Sí, mira, un acto primero bellísimo, con una gran participación en una iglesia histórica de Harlem. Estando nosotros allá, se planteó un problema acerca de los permisos que las personas encargadas pues de esto habían realizado ante las autoridades de la policía de Nueva York para transmitir el evento pues, y estábamos conversando, había alguna confusión ahí acerca de los permisos, de cómo se habían pedido, etcétera. Yo le solicité a la persona encargada, un funcionario de nivel aparentemente de la policía de Nueva York, que bueno, que ya en todo caso el acto iba a terminar, pues, y que se trataba del presidente de la República, que termináramos el acto y tomáramos todas las previsiones. Y bueno, lo cierto del caso, como la gente lo pudo observar en Venezuela, es que este funcionario ya cortó la fuente de poder, que de electricidad, pues, que permitía el trabajo del satélite. Y bueno, los venezolanos vieron el final y oyeron pues el final del evento a través de los sistemas de radio. También el señor tuvo algunos gestos que no se corresponden pues con el trato con algunas personas, particularmente con uno de los miembros de la seguridad que estaba ahí, y nosotros vamos a hacer un reclamo formal a la policía de Nueva York. La otra cosa que quiero dejar muy claro, porque he escuchado que han dicho cosas en Venezuela del servicio secreto del Departamento de Estado, nosotros no tenemos ningún tipo de reclamo. Han hecho un trabajo profesional, impecable con el presidente, es decir, para nada, no, nadie ha interrumpido la acción del presidente aquí. Se trató de la policía de Nueva York, de este funcionario, frente a este problema. Entonces eso queríamos primero aclararlo, en segundo lugar pues informar que vamos a manifestar los reclamos, porque se trataba en todo caso del discurso de un jefe de Estado. Estamos todos sobre el problema, estamos tratando de resolver el problema. Y pues, se trataba de esperar un poquito pues, para que terminara la intervención del presidente, que fue, bueno, como las dos o tres que ha tenido aquí, sumamente exitosa. Bien, gracias, embajador. Ahora vamos a conversar con el ministro de Comunicación e Información, William Nadara. Ministro, ¿cuál sería, en todo caso, la posición de su despacho ante lo que sucedió en el día de hoy en Harlem? Nosotros somos muy respetuosos de las normas que regulan la presencia de un jefe de Estado en territorio extranjero. Estamos en una actividad social organizada por ciudadanos estadounidenses que invitaron al presidente Chávez. Tal como lo ha narrado el embajador Álvarez, de manera inesperada se presentó un grupo de efectivos de la policía de Nueva York argumentando que la empresa que prestaba el servicio de suministro eléctrico no tenía algunos permisos en regla, un asunto que no es competencia nuestra. Debo decir que el dueño de la empresa nos aseguró todo el tiempo que sus papeles estaban al día. Sin embargo, aún así, los oficiales de la policía de Nueva York procedieron a cortar el suministro eléctrico que permite la transmisión satelital. No obstante, nosotros resolvimos medianamente la situación porque se mantuvo al aire la señal de Radio Nacional de Venezuela y la reprodujimos por Venezolana de Televisión, de tal manera que los venezolanos tuvieron la oportunidad de oír completo el discurso presidencial. Asimismo, a la salida del presidente Chávez había un número alto de periodistas interesados en conversar con él y queremos ratificar que el diálogo no fue posible debido a que la policía consideró pertinente, en este caso el servicio secreto, no generar un diálogo allí por razones estrictamente de seguridad. Entendemos que el protocolo de seguridad que maneja el servicio secreto no contempla que los presidentes tengan contacto informal con la prensa. De tal manera que esa es la situación que se presentó. Lo concerniente a la presentación de quejas u otra circunstancia es a materia que debe manejar la embajada, como lo ha anunciado el señor embajador Bernardo Álvarez. Gracias. Eran declaraciones del ministro William Lara, ministro de Comunicación e Información, y del embajador Bernardo Álvarez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en los Estados Unidos. Como han podido escuchar, ellos desmienten que el servicio secreto haya tenido que ver con el corte de la señal del acto donde el presidente Hugo Chávez estaba relanzando el programa del Heating Oil. Explicaban que se trató de un funcionario de la policía de Nueva York
quien cortó, desconectó la fuente de poder que estaba nutriendo el satélite y por eso tuvimos que salir del aire. Sin embargo, les queremos comentar que en lo que sea posible, Venezolana de Televisión va a transmitir la parte del discurso que los venezolanos no pudieron ver en vivo y en directo. Amigos, esta es la información y con ella regresamos con ustedes en los estudios. Así es, Ana Gabriela, muchísimas gracias por tu contacto vía telefónica desde Nueva York con el embajador de Venezuela, Bernardo Álvarez, en los Estados Unidos y nuestro ministro de Comunicación e Información, William Lara. Amigos, 4:15, momento de despedir la presente información. Quedarán a partir de este momento en compañía de Dair Ral. Por mi parte, será hasta mañana. Muy buenas tardes.